que ayer aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo una manifestación de taxistas, llamémosle taxistas tradicionales o taxistas convencionales, que no están de acuerdo y quieren que las autoridades federales y locales, las del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, saquen de circulación a los automóviles, a los taxis que funcionan a través de las aplicaciones electrónicas, o sea, los Uber, los Cabify y los Didi. Y quiero tomar este asunto porque si bien la manifestación fue ayer aquí en la Ciudad de México, este tipo de quejas se están dando prácticamente en toda la República Mexicana. Hay casi en todo el país en la que los taxistas se están quejando, los taxistas tradicionales, de una competencia que consideran o califican absolutamente desleal porque pues, les están comiendo el mandado. Para decirlo claro y directo, les están comiendo el mandado porque mucha gente, muchos hemos decidido dejar de usar el taxi tradicional y nos hemos pasado a utilizar el taxi que funciona a través de una aplicación por muchas razones. Por muchas razones. Primero, porque es más cómodo pedir un taxi que llegue a recogerlo uno al punto que andar toreando el taxi en las avenidas. Primero. Segundo, los taxistas tradicionales desafortunadamente han dejado que otros taxistas o gente que se mete a utilizar el taxi para cometer delitos les genere una muy mala fama. Y entonces los taxis están cada vez más relacionados, y no estoy hablando solamente de la Ciudad de México, esto ya tiene que ver con todo el país. Los taxis tradicionales están cada vez más relacionados con actos delictivos. No quiere decir, porque me van a decir, ay, también Uber, claro, también es lo mismo, tienen el mismo reto y el mismo problema a resolver. Lo que estoy diciendo es que normalmente los casos de Uber quedan perfectamente identificados porque los pueden monitorear, pueden saber con una aplicación a dónde se movió el coche, a qué hora, etcétera. Y los taxis tradicionales no. Los taxis tradicionales tienen problemas porque le sobreponen placas, porque tienen el problema del pirataje, el gobierno no es capaz de resolverlo y darle contención, en fin, una serie de problemas, todos los que se puedan imaginar. Y bueno, pues le pidieron aquí al gobierno, le pidieron a la gente de la Ciudad de México, le reclamaron a Claudia Sheinbaum, pues que no están de acuerdo, ¿no? Que quieren, que no quieren tener esa competencia. Yo quiero mostrarles algo que presentó, este video que se presentó en Twitter, que lo presentó el Heraldo de México. Y para tener nada más una prueba, no quiere decir que todos sean así, pero nada más una prueba de lo que pasa aquí en la Ciudad de México. No todas las ciudades del país, muy pocas ciudades, los servicios del taxi tradicional tiene taxímetro. Se supone que el taxímetro es una medida de control para evitar que haya abusos por parte del chofer. Se supone que es un instrumento calibrado por la autoridad que tiene que pasar revista mecánica para que no puedan ser alterados y sean lo más justo y lo más sensato posible. Pero vean ustedes lo que se reveló en este video, cómo hacen los taxistas, algunos taxistas en la Ciudad de México, para hacer trampa. Y por este tipo de cosas es que están perdiendo tanta gente y cada vez menos gente quiere usar su servicio. A ver, vamos a verlo y a escucharlo. Bueno, muñecos, vamos a empezar a darles instrucciones. Vean mis manos, con un agarro el celular y chequen esto. Chequen esto nada más, qué chulada. Esa es la tecnología de hoy, muñecos. Vean. Ah, pero también quiero bajar el volumen del estéreo. Le bajo el volumen del estéreo. Ahí está. Ahí está, mira. Subo, bajo. Subo, bajo. Omarcillo. ¿Qué hubo, le? ¿Les tocó alguna vez venir aquí a la Ciudad de México y tomar un taxi y decir, ah, caray, pues es de oro, ha de ser de oro las llantas, ¿no? O algo, ¿cómo me costó eso, no? Pues es lo que dice el taxímetro, ¿no? Así con ese tono aquí en la Ciudad de México. Pues hágale como quiera. Pues sí. Y a ver, póntele al brinco, ¿no? Por ese tipo de cosas. Y en el interior del país está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Por eso tanta resistencia. Tendrían en un poquito de inteligencia las organizaciones de taxistas, tendrían que ponerse a trabajar ya para modernizar, para hacer una limpia en sus flotillas de taxis y sacar a toda la gente que tenga malos antecedentes para conducir y que tenga malos antecedentes y malos hábitos. Comentábamos hoy en la mañana en la redacción de Claro y Directo, algunos taxis no son taxis, son basureros andantes, ¿no? Son basureros, están sucios, huelen mal, hay que ir soportando la música que el chofer quiere, va manejando como quiere. Mal, ¿no? O sea, el servicio es malo. Y
los otros servicios, los que están entrando con las aplicaciones, y no estoy haciendo aquí a comercial, no le estoy haciendo comercial a nadie, ni publicidad a nadie, simplemente estoy diciendo los taxistas tradicionales tendrían que, si aquello les está funcionando una aplicación y que el chofer tiene que ir presentable y que tiene que llegar puntual a donde lo citan y que tiene una tarifa precisa, que no es barato, tampoco hay que decir que es tan barato el Cabify o el Didi o el Uber, tampoco es tan barato, es de hecho un poco más caro. Pero miren que estamos, algunos preferimos eso porque puede uno seguir a dónde va un familiar, lo puede uno seguir en línea, ¿no? Por ejemplo, o por lo menos queda un registro, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí tienen el reto. Yo no quise dejar de comentar este tema porque ayer no nos dio tiempo a hablarlo, pero me parece de toda la importancia porque en esto los gobiernos municipales y estatales tienen que participar y el federal. Aquí recibieron a los taxistas ayer y ya les dijeron pues que sí, que van a atender sus demandas, pero ¿qué pueden atender? ¿No? La gente, les pregunto ahora, ¿no? A los que ya tienen acceso al servicio de Uber y tal, ¿de veras lo cambiarían? ¿Se cambiarían por usar un taxi tradicional con las consecuencias o los problemas que se enfrenta con un taxi tradicional? La verdad se le piensa, ¿no? La verdad se le piensa. Yo particularmente no regresaría a un taxi tradicional. Cuando hay que tomarlo, pues se toma y punto. Y no hay opciones, pero de si tengo la posibilidad, le busco hasta que pueda yo tomar un taxi seguro, por lo menos, ¿no? Un taxi seguro, por lo menos.